Bueno, como te adelantábamos en el bloque anterior, me vino a visitar una querida y vieja amiga. No le voy a decir vieja por vieja, no, vieja porque es una, hace muchos años que la conozco. Eh, trabajando, caminando las calles, estando eh, allí por los inicios junto al Momo Venegas, es una histórica peronista, se puede decir, estamos hablando de Claudia Calciano, que actualmente es eh, directora de desarrollo productivo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y siempre que la convoco para venir a charlar a mi programa de empleo, de actualidad, de política. Lo hace. Así que, Claudia, gracias. gracias por venir a Radio Sónica. Gracias a ustedes, es como estar en casa, gracias a José, gracias a Noé, un gusto. Y bueno, para todos los que nos están escuchando. Bueno, hace muchos años que nos conocemos. Muchos. Y cuando Maxime. empezaste a trabajar con el Momo Venegas, hoy hizo funcionaria del gobierno de la ciudad. Este camino recorrido en política, ¿qué ves? Mira, este, estamos en un momento de evaluación de la política. Este, con lo cual yo, este, a veces me cuesta comprender qué fenómeno se está dando en este momento con respecto a las críticas que hay sobre los políticos. Eh, vengo de trabajar en el sector privado, yo soy psicoanalista uh -huh. de carrera madre. Y bueno, y siempre he trabajado en lo privado hasta el 2012, 2020, que, no, más adelante, 2017, que entré como diputada, uh -huh. que recién ahí entré entre uh -huh. la función pública. Este, hoy está muy desnostado, creo que mucho tiene que ver con el tema de que literalmente... La política ha dejado de ser algo que tiene que ver con el mérito, con el trabajo, con el esfuerzo, quizás como me formaron a mí políticamente, y veo mucha batalla de ideologías y que Están puestas en, en, como buenas psicoanalistas, están puestas, te lo voy a decir, están puestas quizás en la dialéctica del lenguaje. Y no en el hacer. Y no en el hacer. Claro. Yo siempre, de, eh, yo soy magíster internacional de la Sorbonne de París en políticas públicas en tiempo de crisis, y las primeras cuestiones que te enseñan es que la política pública se construye de lo territorial hacia arriba. Y como vos decís, yo soy una peronista republicana, de lo cual no me avergüenzo, ni nunca me, van a, me va nadie. Y hacer avergonzar de eso, porque sí creo que tiene que haber este, determinados cánones que se ajusten. Después la coyuntura actual que se vive en donde los K se han llevado por delante el peronismo, eh, y desgraciadamente hoy ya no se puede hablar de peronismo porque está totalmente tomado por, por los K. Bueno, es otra coyuntura, pero es importante que siempre una política pública salga del territorio. Y llega al escritorio para poderse escribir. Uh -huh. eh, nos metemos en el gobierno de la ciudad, en la no? cual vos sos funcionaria, hay elecciones, eh, hay muchos candidatos que se presentan por parte de Juntos por el Cambio, el espacio en que integrás. Lo tenemos a Jorge Macri, a Roberto García Molita, a Moritán, a Martín Lustó. Dame una impresión de cada uno de ellos. Este, y me imagino que sos la retista muerte no sigo siendo y tomando bueno. mucha fanta <risa> este <risa> entonces este, literalmente creo que hay una buena oferta en la ciudad hoy eh, me parece que las peleas son vanas literalmente dentro del espacio juntos por el cambio eh, me parece de que bueno también Fernán era un excelente candidato eh, me parece que están, gracias a Dios, empezando a hacer las paces. Jorge tiene mucha experiencia de gestión, Jorge Macri. Uh -huh. eh, quizás mucha gente lo ve como, como que viene de la provincia a ocupar un lugar en la ciudad, pero eso no le quita la experiencia en gestión que tiene. Y con, Robert, con respecto a los nuevos, como es Roberto García Moritán, eh, literalmente vos ves ahí un cambio generacional uh -huh. y unas ganas de hacer que tiene Roberto impresionante. ...y de llevar a cabo una nueva política ⁇ eh, que vos lo ves en la forma en que tiene de uh -huh. manejarse, no creo que se viene una nueva política, que un, creo que es un fin de, de cierre de ciclo de to en todos los sentidos y a mí me parece que esto está bueno, que uh -huh. haya digamos este, un cambio. Eh, y por qué digamos eh, elegir justamente a Jorge o a Fernán Quiroz, vaya a saber quién es el candidato se va a terminar eligiendo. Se va por a terminar, una encuesta, exacto por una encuesta eh, sí. sobre Martín Lustó. ¿Por qué no al, a ellos y no a ustó Desde tu visión, desde sí, tu sí, mirada. Sí, sí, sí. Bueno, yo tuite, además lo tuiteo esto, no no, es Vox Populi. Eh, Martín eh, literalmente a mí eh, me desagrada como desde la ética. Eh, me parece que es una persona que dañó mucho el campo uh -huh. con la 125. Uh -huh. No se quiere hacer cargo. Uh -huh. Y en la vida de los políticos nos tenemos que hacer cargo. Es lo que te está diciendo, si uno tiene un extracto peronista, por más que hoy el peronismo está recontradevaluado, podés aclarar que sos una republicana peronista, porque vos sabés que estoy muy cerca de Picheto y que fue candidata a vicejefe de gobierno Exacto. por el espacio de Pichetto, lo cual después declinamos, uh -huh. pero uno tiene que mantener eh, la lógica de la persona política que es y la persona con los objetivos y valores que tiene. Lustó destruye el campo con la 125. Cristina, cuando le contesta, estuvo a mi gusto espectacular. Porque es verdad, eh, en un momento él se lava las manos, pero la idea de la 125 fue de él. Esta persona, que literalmente hoy suponte frente a un Roberto García Moritán, que son dos eh, personas que tenés. Eh, Roberto atrae mucha gente del, del los, de lo que es eh, la gente de ley por uh -huh. decir, eh, los libertarios. Mientras que si vos te fijas el núcleo duro de Lustó, siguen siendo los K. Claro. Y ahí está la pregunta. Entonces... ¿Qué lugar ocupa este, este personaje que es Lustó? Uh -huh. eh, ¿Qué formas? Eh, yo veo que salta de lugares, de puestos en puestos, literalmente. Macri le dio un lugar interesante. Sí, claro. Eh, la y reta, me... lo mismo. Horacio, Horacio. Horacio, lo mismo. Horacio le dio un... Y te juro... Lo integró, digamos. Te soy, fui parte de eso, como fui parte de la presencia de Lilita también, que literalmente es, ha sido de una generosidad lo de Horacio. Terrible. Tremenda, porque íbamos a las reuniones y él decía yo, 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 ¿viste? Y vos decías, pará, somos todos un equipo. Con lo cual me disgusta de sobremanera, lustó. Eh, me parece que no no podemos eh, como sociedad eh, seguir avalando estas cuestiones. y Personales, digamos, individuales por sobre que, lo colectivo. Sí, que una gra un grave error, como fue la 125... Eh, no, no, no hay vuelta atrás de eso. Bueno, soy Ministra de Desarrollo Productivo de la Ciudad de Buenos Aires, directora. En sí, realidad, sí, director no de, de la sede de Trabajo, Comercio Industria. Exacto, contame, eh, respecto a cómo ves la industria, por un lado, el comercio, Totalmente. cómo ves la Ciudad de Buenos Aires eh, en un ámbito muy golpeado en su momento con la pandemia, bueno, Total. cómo lo ves hoy. Bueno, fue muy difícil la pandemia. Vos sabés que, que personalmente y, y junto a Ezequiel este, Jarvis, uh -huh. que es el subsecretario, el subsecretario hemos estado trabajando bien. muchísimo en la pandemia con respecto a. Que los comerciantes sufrieran lo menos posible ese golpe duro de estar un año sin laburo y sin producción. Eh, a partir de allí desarrollamos en equipo toda la subsecretaría un área fundamentalmente de, de empleo en el cual estamos generando unas expoempleos barriales uh -huh. una vez al mes, donde hay una oferta más o menos eh, de, de, de tres Suponte entre 600, 800, 1.000, 2.000 en cada mes varía posiciones de trabajo. Uh -huh. Que esto lo hacemos desde la vinculación público-privada, o sea, es, es trabajo real de las empresas. Eh, por el otro lado, eh, para los que muchas veces no comprenden la gestión, y me ha pasado que por ahí hay críticas con respecto a fotos mías con sindicalistas, uh -huh. eh, uno de los pilares que sostienen el trabajo tiene que ver con la negociación colectiva. Sí, no eh, lo vieron con los UTES el otro día. Bueno, entonces, bueno, eh, mi trabajo fundamentalmente siempre es tratar de negociar junto a los sindicalistas, eh, si bien los conozco porque eh, he sí, trabajado en dos organizaciones. Sí, he estado en la CGT, la CGT como la CGT, asesor, claro. armé políticas públicas para Vamos. muchos sindicatos, pero bueno, mi trabajo mucho tiene que ver con, eh, con esa vinculación público-privada y generar que tanto el que genera trabajo, que es el empresario, como el que necesita trabajar, que es la gente, eh, generar esa sinergia para que se encuentren. Sobre todo, yo creo, Claudia, que en un momento como este, donde tenemos prácticamente la mitad de la población trabajando precariamente y por otro, por otro lado tenemos más de 3 millones de personas. Este, sí, sin, tenés que encontrarle la vuelta. Tenés que encontrarle la vuelta como para poder negociar, porque de lo contrario, ninguno, el, el que pueda asumir si no puede negociar. Con los sindicatos no va a poder gobernar, uh -huh. o sea, esto no quiere decir rendirse, tampoco quiere decir, eh, o sea, creo que es una negociación colectiva la que Totalmente. hay que, y aparte yo creo también, no sé, no, pero creo que desde los sindicatos también se está viendo esto. Porque no, el hecho de que haya semejante cantidad de trabajadores en negro o trabajando o semi, o como le quiera llamar, o, negro. o monotributo, o lo que vos quieras, también le quitó fuerza al sindicato. Totalmente. ¿Entendés? Porque la realidad es que no hay aporte. Y mm. si no hay aporte, el sindicato, bueno, hay prestaciones que no las puede los, cumplir. ¿Los escuchás receptivos a la charla? Mira hay una división que no se habla, y no sé por qué en el periodismo, eh, luego de que... La CGT tomara esta forma de triunvirato y no de única cabeza, sí. eh, se desmembró el sindicalismo. Uh -huh. Con lo cual hay un nuevo sindicalismo, por ejemplo, que vos lo conoces a Faculancioni. Sí, exacto. Eh, gente. Va a venir en estos días también. Por eso te contar. lo. Bueno, lo comenté porque. Eh, que literalmente representa hoy las 62 organizaciones uh -huh. peronistas que se está armando, eh, ya con figura legal que están mucho más alineados y salen a golpear al gobierno K. Entonces dicen que esto no... no o sea, ellos son Está bien dividida, digamos. Totalmente. Está bien dividida. No puede haber un gobierno peronista con 40% de pobreza. En algún punto ayer lo dijo Cristina, este 40% de pobreza. Y también ayer escuchaba una estadística que me, me asombraba, ¿no? Un trabajador en blanco tiene que dejar el 70% de su sueldo para poder pagar un alquiler. Para el de... claro. Mientras que un Plano. trabajador precarizado Plano. en negro, digamos, pues sí, sí, sí. está dejando el 60% Exacto. para el alquiler o 50, es decir, ahí ves que hay algo que no funciona y los sindicalistas lo entienden, que es el contrato de trabajo. Exacto. Que además todo el mundo habla de. de o sea que hoy está en una mejor posición lo que se lleva al bolsillo. El que, eh, está, el el que está precarizado del que está. Pero blanco, eh, Maxi, sí. esta es la razón por la cual vos hoy en, en las pymes, o sea, en el gran la, par la gran parte de las empresas chicas. Eh, son los trabajadores los que te piden de no inscribirlos, no, claro. es, que, no es que es el empleador, esta mal. vieja política que los sindicalistas salían a gritar que realmente no les aplicaban lo, no les concedían los derechos que les correspondía hoy te lo pide el trabajador porque la realidad es que nadie ya ni siquiera, bueno, ni, ni qué te hablo del aporte sindical o el aporte, no quieren saber nada, porque la realidad es que no reciben ¿Pero nada. vos crees que eso no. se va a ¿Cómo? modificar? Con... Yo creo que se está, hay equipos técnicos ya sí. trabajando dentro sí. de la nueva 62, que es el brazo político sí. para la gente no se escucha de este lo que tiene que ver con el peronismo que está totalmente en algún punto alineado eh, a, al oficialismo de la ciudad ¿no? uh -huh. bueno hace poquito sacó justamente eh, Horacio. Eh, Horacio Rodríguez Larreta sí. estuvo anunciando el nuevo plan eh, fundamentalmente para la gente que no tiene trabajo, uh -huh. o sea, y, la, y que totalmente, o sea, la tarjeta es el fo ciudadana. Es formación y, y trabajo, es, porque totalmente. es Formación y trabajo, lo que, lo que uh -huh. están. Las, dándole, dos cosas. las dos cosas. Yo creo que el cambio con respecto a, a los nuevos reglamentos de trabajo ya se hicieron, porque después de la pandemia ya hay un statu quo diferente. Todo totalmente. el mundo trabaja a distancia. Y un tema que no es menor y que me parece interesante por el desayuno que uh -huh. hago el lunes, yo todo los, los meses argó un desayuno público-privado. En este, la ocasión pasada vino Cristiano Ratazzi, eh, que nos brindó una muy buena mirada. En esta ocasión estoy invitando a tres personas que generan mucho trabajo en Ciudad Autónoma, uh -huh. Lucio Niro, uh -huh. Construcciones, eh, Damián Magnusovich uh -huh. y del área de tecnología Cecilia Balzoa, de una empresa de tecnología. ¿Por qué? Porque hoy ves que el trabajo... Eh, tenés dos tipos de trabajo, literalmente. El de las nuevas tecnologías, que hoy tiene un campo totalmente abierto uh -huh. en esto, Maxi, José, Noem, que trabajan los chicos eh, con países directamente. Eh, exacto, no, eh, lo hablamos exterior, acá. Exacto, claro. en entonces ya está hecha la modificación Cierto, laboral. Ya está. Comprendés. Los convenios colectivos exacto. son vetustos porque son exacto. del año 70 y, 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 hay, y hay actividades que no existen ya. Y los sindicalistas lo saben. De lo contrario, lo que está diciendo José, eh, sería una burrada de parte del sindicalismo no entender que el mundo cambió. Y no te olvides que todos ellos, hoy hay mucha gente joven trabajando. Sí, claro. Entonces, para la construcción, también como dice José, vos fijate que calif lo que necesitas es mano de obra calificada. Exacto. Entonces hoy te encontrás que y lo falta. que la RETA plantea y es... Falta oficios o sol, Ofic lo que plantea oficios. la ministra, sí, sí. sol, práctica formativa, que es lo que venimos haciendo de la subse de trabajo, comercio e industria. Uh -huh. Y la exigencia para Contá que un se cumpla poco el es desayuno verdad. que va a ser... Eh, bueno, Claudia. Eh, Claudia, junto a trabajadores de Buenos Aires, nos está invitando a participar del segundo coloquio empresarial, un encuentro con Damián Manusovich. También con Lucio Niro, eh, presidente de Niro Construye, Cecilia Vergara, directora regional de ventas de Softim, entre otros empresarios, donde van a dialogar sobre el futuro del trabajo en Argentina. Hermosísimo. Miras 2024. Esto va a ser el lunes 22 de mayo a las 11 horas en la Casa de Gobierno de la ciudad Uspallata 3160. Uh -huh. Para inscribirse. Tenés que completar un formulario. Eh, nosotros lo vamos a poner en nuestra página sí, de la radio. Totalmente. Así pueden bajarlo. Gracias. No, José, al contrario. Que así que bueno, te va a ir muy bien, como siempre, en estos como desayunos. Como siempre, creo que es importante. Sí, siempre nos va muy bien, gracias a Dios. Y un poco el, el espíritu de estos desayunos es que, lo, que se pueda conectar. Eh, y comentar, viene Gustavo Zenetiner sí. también, viene alguien representante de la India, eh, viene alguien representando a Arabia Saudita. Porque el. Empleo... Uy, hace mucho que no lo veo, a Gustavo. Mandale un abrazo ¿Cómo enorme. no? Ahora me reúno. Sí, mandale con él. un abrazo enorme. Porque sí. vos sabés que estamos trabajando con Emiratos Árabes sí. y bueno viste que estuve con el que fue el actual presidente antes sí. que fuera presidente de Paraguay, uh -huh. estuve reunida Exacto. con él, así que ahora estoy haciendo una misión a Paraguay también con empresarios sabía, argentinos sabía. y bueno un poco también. Vamos es mostrar. a ver si articulamos ahí porque tuve una. una Generosa invitación para ir. Quiero que a venga, sí. Vamos, vamos a ver. Queremos si, que nos articular. acompañen. Pero digamos, a pesar que hoy Argentina está cerrada, se han encontrado canales eh, desde el trabajo para generar modos de empleo afuera. afuera exacto. Eh, y desde Miratos, con Gustavo, estamos trabajando en una política bastante interesante eh, que tiene que ver con el pedido para los jóvenes que nos están escuchando. Necesitan diseñadores gráficos, necesitan arquitectos, necesitan camareras, necesitan gente que maneje hoteles, necesitan guías de turismo. Es decir, que no solamente es las tecnologías duras. También vemos que el mundo requiere tecnologías formativas. Uh -huh. Así que metemosle pata a la educación y sigamos trabajando, gestionando, que es lo que hacemos en ciudad. Bien, Claudia, muchas gracias. Siempre es un placer charlar contigo. ¿eh? Gracias, gracias a ustedes por recibirme. Bueno, muchas gracias, Claudia. Claudia Calciano es directora de Desarrollo Productivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y siempre es un placer charlar con ella en la mañana de.